Ángeles en misiones especiales. Capítulo 12. Miguel y sus ángeles. Oí unos ruidos abajo muy temprano, un lunes por la mañana. Nunca olvidaré la vista en la sala cuando fui a investigar. Había una campaña militar angélica, con mi casa como cuartel general. Se daban órdenes y se recibían. Este ataque era bastante serio, como para que apareciera en escena Miguel, el líder de los Ángeles Guerreros. Hacia las 2, un lunes por la mañana, me despertó un ruido persistente en el piso bajo de mi casa. Bajé inmediatamente a investigar la causa. Cuando llegué, vi uno de los espectáculos más espantosos que he contemplado en mi vida. De pie en la sala había 4 grandes Ángeles Guerreros, y había una enérgica actividad por toda la casa. Cada vez que Dios se me ha revelado por medio de las visitas de ángeles ha sido algo espantoso, pero esta vez era algo que me dejó atónito, porque comprendí inmediatamente en mi espíritu la importancia de lo que Dios estaba haciendo. Gabriel estaba al pie de la escalera y me dijo que entrara en la sala. Me dijo: "No quiero que te asustes, pero las fuerzas satánicas han empezado un ataque contra ti. De la misma manera que Dios tiene su organización angélica, Satán tiene también la suya con príncipes de las tinieblas. Aunque la suya no es tan poderosa ni tiene tantos ángeles, no son omnipresentes y por ello no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Su fin es seguro". Escuché atentamente lo que me decía Gabriel, que quería asegurarme a mí para que yo pudiera fortalecer los ánimos del pueblo de Dios y recordarles en qué tiempos especiales estamos viviendo. Me dijo que Satán se da cuenta de que Dios está haciendo algo en Boise y ha enviado a príncipes de las tinieblas al aire en un esfuerzo para dañar y desviar a la gente, para llenar su mente de las cosas de este mundo y para estorbar la obra de Dios. Me recordó el tiempo en que Israel iba a ser liberado de Egipto, cuando el príncipe de las tinieblas trató de estorbar la obra de Dios, matando a los niños recién nacidos, esperando matar a Moisés. Hizo lo mismo cuando nació Jesús. Yo creí que era en extremo interesante lo que Gabriel me dijo, que Satán no sabe lo que va a ocurrir. Satán no puede predecir el futuro y no puede saber lo que hay en la mente de las personas. Está nervioso en extremo porque no sabe exactamente lo que está ocurriendo, pero espera de algún modo retardar lo que Dios está haciendo. Gabriel dijo que, puesto que el Espíritu Santo escucha toda la tierra, no permitirá que Satán lo consiga. Cuando vea actividad de Satán que empieza a amenazar, envía inmediatamente huestes de ángeles que ponen orden a la situación. Mi atención se dirigió a un ángel especial que era muy grande y de aspecto guerrero. Al mirarle, noté que a pesar de su fuerza tenía un gran parecido a Gabriel. Nunca olvidaré los ojos de este gran ángel cuando Gabriel me dijo simplemente que Dios había enviado a su ángel guerrero más poderoso para despejar el terreno y hacer retroceder a los príncipes de las tinieblas. Yo estaba conteniendo la respiración a causa del temor que me infundía, porque este era mi primer contacto con Miguel. Es prácticamente imposible describir la radiación y resplandor que procedía de su presencia. Podía casi palpar allí la compasión y el amor, el fruto del Espíritu Santo, porque la atmósfera del cielo es la naturaleza de Jesús. Todos estos seres angélicos tienen esta misma naturaleza y profunda compasión. Gabriel me dijo que Dios le había dicho a Miguel algunas palabras para mí. Yo escuché con asombro, era de veras, no podía dudarlo porque las estaba escuchando. Gabriel me dijo que Dios le había dicho a Miguel la noche y que aquellos ángeles en mi sala estaban en realidad dirigiendo los ejércitos celestiales que harían retroceder a las fuerzas de las tinieblas. Miguel y los 3 capitanes que estaban allí estaban recibiendo mensajes del Espíritu Santo, el cual seguía y dirigía todas las operaciones, y ellos a su vez transmitían los mensajes en lenguas que yo no entendía a los ángeles jefes que estaban fuera luchando. Miguel dijo que hasta el momento designado para que Satán fuera echado por completo, Dios permitiría aquello y que las fuerzas malignas eran dispersadas por los ángeles guerreros. Me dijo que no había que temer porque los ángeles estaban venciendo al enemigo, guardándonos y protegiéndonos. Aleluya. Miguel habló conmigo bastante rato acerca de algo que yo no había puesto en su propia perspectiva.
Cuando Dios da una verdad, tenemos que olvidar nuestros cajones de doctrina, porque Dios puede hacer lo que quiere y sabe lo que quiere hacer. Miguel dijo, hasta que llegue el momento de hacerlo, nuestra tarea no es destruir a Satán, sino esparcir las fuerzas de las tinieblas, mantenerlas a distancia, vencerlas y apartarlas del pueblo de Dios. Luego dijo, tengo en misión, que estoy aguardando y que llegará algún día y será cuando no tenga que tener la menor consideración por Lucifer ya más. Esta misión será barrer los cielos de Satán y de todos sus ángeles, hasta el último, no quedará ni uno. Miguel siguió diciendo, por si no lo sabes, hay algún tipo de fuerza maligna, 24 horas al día, acusando al pueblo de Dios de cosas que Dios ya ha olvidado. Satán no ve las cosas de la misma manera que Dios, sabe que estas cosas están olvidadas, pero sigue acusando, de todas maneras. Pero dijo, los cielos van a quedar limpios, Lucifer va a intentar luchar, pero no puede salirse con la suya. Si quieres saber lo que va a ocurrir, se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos del 7 al 10. Esta fue la primera vez que comprendí que Miguel tenía ángeles a sus órdenes. La palabra dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 17, 7 al 12. Satán y sus tropas no pueden conseguir desbaratar el plan de Dios. Durante la tribulación, los días serán terribles porque todos los ángeles caídos estarán en la tierra. Alabado sea Dios que nos va a arrebatar antes que esto acontezca. Miguel dijo, no habrá ningún lugar en los vastos ámbitos de los cielos para uno solo de estos demonios, ni aún uno. Hizo énfasis sobre esto y dijo que será su misión y que está dispuesto para ejecutarla tan pronto como suene el día designado. Gabriel me dijo que yo comunicara estas noticias para animar el corazón de los hijos de Dios. Dios tiene a Satán bajo su mirada. En manera alguna ha entregado al mundo en sus manos. Y lo que quiere es que nosotros veamos las cosas de la manera que él las ve. Puede que pensemos que las cosas parecen sombrías, pero Dios quiere que sepamos que él tiene el control. Tanto Gabriel como Miguel me dijeron que el domingo anterior, los príncipes de las tinieblas estaban tan cerca que los ángeles guerreros se estacionaron dentro de la misma iglesia, en el servicio, para asegurarse de que el enemigo no podría entrar. Aleluya, me gocé cuando dijo que dejaría allí sus ángeles tanto tiempo como fuera necesario. Miguel había llegado directamente de la presencia de Dios y el poder y la fuerza desplegada en mi casa era tan grande que había pasado la mitad del día antes que yo recobrara mi fuerza. El cuerpo humano no está hecho para contener la fuerza que irradia de un ángel como Miguel, y ciertamente hizo impacto en mí. Es difícil que la mente humana pueda comprender lo que está teniendo lugar, y parece extraño, pero el Creador de los cielos y tierra está haciendo algo especial. Estos ángeles poderosos no pueden ir, aparecer o hablar hasta que Dios se le ordena, y hoy les da la orden de hacerlo. Me dio la impresión de que había un temperamento más belicoso en Miguel que en Gabriel. Aunque su parecido era muy grande, Miguel tenía unas facciones delicadas, como cinceladas, y la descripción que da Daniel de los seres angélicos quedó aún más completa cuando noté que Miguel iba vestido de modo semejante a Gabriel. Su túnica blanca tenía un bordado de hilo de oro elegante,
y llevaba un cinturón dorado ancho. Llevaba sandalias y el color de la piel de sus pies era como bronceado por el sol. Daniel había dicho, como bronce pulido. Sus manos y sus brazos resplandecían. El color bronceado de su piel era excepcional porque brillaba con la radiación que fluía de él, por haber estado en la presencia de Dios. Había un aire de mando en él y me di cuenta de lo que esto significaba. Para cualquier fuerza enemiga que se le acercara, su cabello era color claro, como de lino. Daba la impresión de un joven de 25 años. Aunque como es natural, es más viejo que la tierra. Los otros ángeles guerreros llevaban una túnica parda o una camisa atada al cuello, con lo que parecía un cordón de zapatos. Llevaban pantalones muy holgados. Los ángeles de Dios tienen rangos distintos. Gabriel es el ángel jefe y está ante la presencia de Dios como coordinador. La organización de Dios está altamente estructurada y es absolutamente hermosa. Los espíritus ministrantes son ángeles que viven aquí en la tierra con nosotros. Dios dice que acampan alrededor de nosotros, nos ayudan en todo tiempo ministrando para nosotros y ayudándonos. Conocen las objeciones, las tensiones y presiones de la vida y están siempre dispuestos en favor nuestro. Nos traen el mismo latido del corazón de Dios, su amor, su cuidado, su atención. Viven en comunidades angélicas y pueden aparecer como seres humanos ordinarios. No tienen una fuerte radiación como los ángeles celestiales. Los serafines y los querubines son otras dos clases de ángeles. En estos días hay un destacamiento especial de ángeles enviados en misiones especiales que no escuchan objeciones de ninguna clase. Gabriel los acaudilla y están realmente ocupados trayendo a los perdidos a creyentes que compartirán con ellos el mensaje de salvación. Miguel es el caudillo de los grandes ángeles guerreros que luchan con las fuerzas de las tinieblas. Crioni es un capitán de las huestes del Señor y es uno de los ángeles guerreros dirigentes. Hay muchos ángeles que tienen un rango en el ejército celestial similar al del general o al del capitán. Cada uno tiene sus propias responsabilidades en jerarquía de mando debajo de él. Cuando tuvo lugar la caída de Lucifer, tomó una sección de ángeles de diferentes rangos con él, de modo que tiene también una jerarquía de mando, lo que significa que hay también varios niveles de demonios. La palabra de Dios habla de los príncipes de las tinieblas. Son los ángeles del ejército de Satán de categoría superior. En todo momento en la historia, cuando Satán ha sabido que Dios hacía algo especial, ha juntado a los príncipes de las tinieblas y ha usado toda la estrategia posible en tácticas especiales para estorbar la obra de Dios. Por ejemplo, cuando se estableció contacto con Daniel, el príncipe de las tinieblas quería parar el mensaje que Dios le enviaba. Gabriel acudió contra esta gran fuerza y fue detenido 21 días porque los demonios se habían juntado, impidiéndole la llegada. Finalmente, el Santo Espíritu envió a Miguel, el gran ángel, que tiene a su mando todos los ángeles guerreros. A causa de su tremenda fuerza espiritual, Miguel pudo rechazar las fuerzas de las tinieblas. Entonces Gabriel pudo pasar. Cuando estaba hablando con Daniel, Gabriel le dijo a Daniel, «Tus palabras fueron oídas y a causa de tus palabras yo he venido». Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13. Dios está haciendo algo muy especial ahora. Ha escogido un lugar para depositar su mensaje, su palabra y su evaluación de las cosas para este día. Lo mismo que hizo en tiempos de Daniel. No hay duda que Boise y Dajo es un punto de aterrizaje para las huestes angélicas. Satán lo ha reconocido, no sabe lo que está ocurriendo, pero ha traído príncipes de las tinieblas para impedirlo. Pero no se saldrá con la suya. Más tarde aquella noche, cuando ya estaban dispuestos a abandonar la casa, Miguel y otro de los ángeles abrió la puerta corrediza del patio que da hacia la fachada posterior. Había caído una capa de unos 15 centímetros de nieve. Dieron tres pasos que comprimieron la nieve hasta el suelo, con los cuales avanzaron unos 4 metros, más de 1 metro por paso, y de repente desaparecieron por completo.
Todo lo que dejaron fueron las enormes huellas en la nieve.